Bienvenidos al módulo de visualización de datos con reportes dinámicos de Power BI, perteneciente al área de aprendizaje de transformación digital. En este módulo buscamos desarrollar aspectos relacionados a la visualización dinámica de datos a través de la construcción de reportes con Power BI. Como se imaginarán, no siempre es fácil encontrar la relación entre los datos solo observando los datos brutos. Por ello, con este módulo se aprenderá mediante ejercicios a convertir esos datos granulares en información de negocio fácil de entender, visualmente atractiva y útil. El objetivo de este módulo es que el participante finalice pudiendo construir reportes dinámicos personalizados en los que se pueda monitorear fácil y eficientemente el progreso de los indicadores claves de una compañía, empleando como herramienta Power BI. Los temas de este módulo se desarrollarán en 2 semanas. En la primera semana revisaremos una introducción a la herramienta Power BI y veremos el área de trabajo, sus principales elementos y características. Luego revisaremos las consideraciones necesarias para preparar tus datos antes de elaborar los reportes. Una vez vistos estos temas, podemos pasar a la semana 2, donde aprenderemos a identificar las diversas visualizaciones que tenemos disponibles en Power BI y sus casos de uso. Y para finalizar, añadiremos más elementos a las visualizaciones para lograr construir reportes completamente funcionales. En cuanto al sistema de evaluación, deben considerarse dos criterios. El primero, la evaluación teórica, y el segundo, la evaluación práctica. La evaluación teórica consiste en tres actividades. La primera, el foro formativo con un peso del 10%. Y luego, dos autoevaluaciones que corresponden a cada semana respectivamente, en las que permitirá verificar los aprendizajes e identificar qué tema o temas deben ser reforzados. La primera autoevaluación tendrá un peso del 15% y la segunda un 25%. En cuanto a la evaluación práctica, se considera una actividad a la que se le denomina el producto académico, que es un trabajo grupal con tres integrantes que permitirá evaluar elementos teóricos y prácticos de los temas revisados durante el módulo. Esta actividad tiene un peso del 50% de la nota final. Ahora que sabes más del módulo de visualización de datos con reportes dinámicos de Power BI, quisiera preguntarte, ¿qué herramientas utilizan en tu organización para apoyar la toma de decisiones?